Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Viva la Gente, el magazine diario de Elche 7. En el programa de hoy nos dedicaremos a tratar todos aquellos problemas relacionados con la piel, con la sección de dermatología del Hospital del Vinalopó. Además, también hablaremos sobre peluquería canina con Grooming Academy y, para finalizar, veremos cómo ha quedado el nuevo espacio dedicado a la juventud en el centro del Escorchador. Así que no se lo pierdan, enseguida empezamos. Como les hemos contado hoy en el programa Viva la Gente, vamos a hablar de los cuidados de la piel y lo hacemos con Irene Latour, es jefa de dermatología en el Hospital del Vinalopó de Elche. Buenas tardes, Irene. Bueno, ahora es fundamental y empiezan a darnos esos primeros rayos de sol. La gente ya el fin de semana pasado empezaba a ir a la playa, se quemaban. Yo, por ejemplo, paseando, como soy muy blanca, me quemé. Y nada, nos preguntábamos pues lo de todos los años, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar sufrir quemaduras, para evitar sufrir rojeces innecesarias, para tener al fin y al cabo un buen cuidado de la piel durante estos meses? Pero ya venían con las típicas quemaduras. Bueno, pues efectivamente, como todos los años, insistir en la necesidad de usar el protector solar, ya no solo en cremas, sino también si vamos a pasar el día a la playa o a la exposición solar en el campo o cualquier lugar, pues utilizar las gorras, incluso camisetas si aprieta mucho el sol, utilizar la sombrilla, no irse a pasar todo el día en la playa a comer bajo el sol. Y evitar las horas centrales, ¿no? Sería lo ideal, no irse de 12 a 4 de la tarde. Siempre pues usar un protector solar mínimo de 30, nosotros recomendamos el 50, pero con un 30 nos podemos conformar. Siempre hay que renovar la aplicación cada 2, 3 horas o incluso más si sudamos o nos bañamos, porque aunque sean resistentes al agua siempre pierden un poquito de efectividad. Y luego además se ha visto que se ha notado que es más efectivo ahora también usar protector solar, sobre todo también en la cara, pero durante todo el año. Están las cremas hidratantes que venden ahora con factor 50 de protección para la cara, porque al final la piel de la cara está expuesta durante todo el año, ¿no? Da igual que vayamos más o menos a la playa, si salimos a la calle ya nos la tendríamos que poner. Sí, siempre nos, bueno, pues se hace más hincapié en la protección solar en primavera-verano, porque es verdad que el índice ultravioleta pues aumenta en estas estaciones, pero nosotros recomendamos una protección durante todo el año, ¿vale? Sobre todo aquí en Elche, pues nos da mucho el sol, por suerte disfrutamos de un tiempo siempre muy soleado y necesitamos incorporar en la rutina diaria el uso del protector solar. Como digo yo, se deja al lado del cepillo de dientes y nos lo ponemos todas las mañanas. Y efectivamente hay cremas ya muy cosméticas, con color, sin color, que utilizan un factor 50 y eso es ideal a la hora de incorporarlo a nuestra rutina. Hay de diferentes tipos, hay más fluidas, más pringosas, más blancas, sin color, hay para todos los gustos. Ya hay pocas excusas, entonces tenemos que encontrar la nuestra, de la marca que más nos guste, que esté homologada, por supuesto, que cumpla con los criterios de la Unión Europea, que proteja de la radiación ultravioleta tipo A y la tipo B. Y también, si nos podemos fijar a la hora de elegir un protector solar, que cumpla también con la luz visible, que cubra también la radiación infrarroja y la luz visible. Viene normalmente especificado en el envase. Claro, al final todas estas cosas son fundamentales para proteger nuestra piel, que es la piel es la que tenemos, no tenemos otra, y hay que cuidarla, ¿no? Porque al final la piel también tiene memoria. Correcto, sí, por supuesto. Las quemaduras, por eso insistimos mucho en la infancia también, que no nos quememos, porque en esa primera infancia, adolescencia, son las más peligrosas, las quemaduras. En el momento no tiene efectos inmediatos, digamos, pues solo el eritema, ¿no? La rojez que aparece y el dolor y luego nos pelamos. Y luego sí que cuando vienen
pues digamos 20 años después, siempre decimos, esto es del sol, y nos dicen, no, y si yo no tomo el sol, no es el sol de ese momento, es el acumulado durante la vida, como bien dices, y la piel tiene memoria. Aparte de salir las cosas pues menos estéticas, que son las arrugas y las manchas, pues nos salen ya las lesiones premalignas y tumores. Y los tumores cutáneos, pues hay algunos muy agresivos y que pueden afectar, vamos, con un riesgo vital. O sea que hay que tener mucha conciencia, insistir también en nuestros pequeños y luego ya en los adolescentes y, vamos, y esa primera juventud que digamos. Por supuesto que los de 50 o 60 años se tienen que proteger, pero el daño que hayan producido hace pues 30 años, pues no podemos hacer nada, como digo yo. Pero es muy, muy importante evitar ese daño en la primera etapa de la vida. Es tan importante y a la vez tenemos esa imagen, ¿no?, de los niños en la playa cubiertos como de una película totalmente blanca. Yo, por ejemplo, soy súper pálida, también me pasa, y hay muchas veces que he ido al dermatólogo y directamente me han dicho no, es que ni 50 ni nada, tú directamente 100. Y digo, bueno, esto a lo mejor es pasarse, pero a lo mejor también es lo que hace falta, ¿no?, tener una protección total. Sí, el total, como digo, es entre comillas. No existe el 100. El 100 no es un 100%, ¿de acuerdo? Y son gráficas de protección que hacen los laboratorios. Y como decía, con un 30, realmente un 96% de la radiación sí que pues, se puede bloquear, renovándola y teniendo mucho cuidado. Entonces, con un 50 llegamos a un 98%. El 100 es virtual, no se alcanza nunca, ¿de acuerdo? Entonces sí que es más importante, más que el factor, renovarla y ponérnosla, ¿no? Que está muy bien tenerla en el cajón el 100, pero si no nos la ponemos todo lo que debemos, no nos va a proteger. Pues mira, hemos querido salir también a la calle a preguntarle a los ilicitanos e ilicitanas qué hacen para cuidar su piel, qué hacen para tenerla bien y protegida del sol y evitar pues todas esas complicaciones malignas que pueden salirnos con la edad. Vamos a ver qué nos han contado. Uy, yo soy pecosa y muy blanca, muchas cosas, protección sobre todo. ¿Durante todo el año? Cuéntame. Durante todo el año. Ahora con la mascarilla ya cambia la cosa, pero sí, yo necesito mucha protección siempre para el sol, para evitar manchas, que con la edad se mancha más. Yo sí, mira, ahora llevo, pero llevo la de color. Ah, de color. ¿Pero qué mira, protección? ¿50, 30? 50. ¿Todo el año o solo en verano? Aquí, en este clima que tenemos, yo me lo pongo casi todo el año. Que en vez de ponerme maquillaje, me pongo eso. ¿Por qué cree que es importante? Claro, bastante. ¿Para evitar qué? Las manchas. Pero así todo te salen, ¿sabes? Que tampoco es un milagro. Pues protegerme. Lo que pasa es que, claro, lo que recomiendan para tomar la vitamina D, ponerte aunque sea 10 minutitos sin nada, sin protección, y luego yo me pongo el 30, voy por ahí, por el 30, 15, 15, 30. ¿Pero y... durante todo el año te echas protección? No, durante todo el año no, yo solo me a partir de marzo, de abril, depende de la temperatura, porque aquí ya sabes que tenemos un clima especial, muy bueno, muy, muy caribeño. Y claro, aquí hay que tener mucho cuidado con el sol. Pero bueno, que pienso que con un 30, hay gente que se pone un 60, pero yo la verdad que nunca me lo he puesto, un 60. Pero eso sí, 30 sí que te digo que, mira, por ejemplo, el otro día estuve en la playa, ese día que hizo tanto calor, y es que el sol te achicharraba. Pero me puse el 30 y con el 30 me puse morena, ¿sabes? Me puse bastante morenica. Claro. Por supuesto, claro, siempre, todo el año. Además, es que es así, tienes que ponerte protección 50. Invierno como en verano, porque como tengo problemas de vitíligo, entonces el médico siempre me ha dicho que protector. Nada más levantarme, mis cremas y mi protector. ¿Y alguna crema hidratante después de estar todo el día al sol? Sí, claro, también. Y todos los días después de ducharme pongo mi crema hidratante, porque es muy malo el sol. Ya cogí un cáncer de piel. Y bueno, ya con la edad toca cuidarse. Sí, me echo protección en la cara todo el año y luego pues en la playa pues es importante porque... Una crema hidratante, ¿no? Sí, después una crema hidratante. Sí, pero ¿ahora o para la playa? No, de normal. Sí, yo de normal todos los días llevo una crema a la cara que lleva ya un protector solar del 30
pues para las manchas, ahora que soy más mayor, para las manchas y todo eso. ¿Y en verano especialmente? Sí, en verano ya para la playa sí, ya gastamos pues de las que sean, de Nivea o... Para el cuerpo, ¿no? Sí, para todo el cuerpo, antes de ir a la playa, estando allí en la playa, cuando salimos de la playa, todo. Muchísima crema para protegernos del sol. Que para protegerme pues me pongo cremas de esas que existen y a ver si la cosa funciona. ¿Se echa una cremita hidratante o algo? No, no de eso nada. Eso es lo que hago, nada más que eso. Y luego protegerme por bajo de una buena sombra y algo así. ¿Sí? Ya está. Sí. ¿Qué, cuénteme, ¿qué, cuál Prote- es tu rutina? Protección solar y eso me unto y una crema protectora ahí por la mañana, sí. ¿Todos los días del año? Todos los días, sí, gracias. ¿Y en verano especialmente hace algo? En verano más, cuando vamos a la playa y eso, pues más, así que... Pues confieso que sí, utilizo protección desde hace un par de años a diario, protección solar siempre. Y me pongo siempre crema hidratante y posteriormente la crema protectora solar, sí. ¿Durante todo el año? Durante todo el año, ahora sí. Cuando era más jovencita es verdad que me exponía al sol, me tiraba en la playa y me tostaba muchísimo, pero desde hace un tiempo para acá me preocupa mucho más el tema del envejecimiento prematuro de la piel y que podamos contraer cualquier enfermedad debido a la exposición prolongada al sol, entonces sí. Madre de, eso no me ha gastado yo mal. Yo no crema para solar, no sé qué, no sé cuánto. Eso yo estoy casero, eso yo no sé. Bueno, Irene, yo creo que la gente está preparada y concienciada, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que algo llamativo también ha salido la última chica y el problema es que la conciencia nos viene cuando somos un poco más mayores y no cuando de verdad tenemos que protegernos, ¿no? Que... lo que decía de la adolescencia, los más jovencitos que quieren ponerse morenos o que simplemente no tienen la conciencia de que van a aparecer manchas y lesiones posiblemente o potencialmente malignas. Entonces hay que insistir sobre todo en esa población más joven, ¿no? Que los mayores están más concienciados. Yo creo que sí, los mayores están más concienciados, pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para inculcarles a los jóvenes que muchas veces dicen no, yo me quiero poner moreno y es que me voy a tumbar en la toalla y hasta que no esté calcinado no me voy a levantar? ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes tomen más conciencia de la importancia de la protección? Bueno, pues los jóvenes que tengamos alrededor, ¿no? Cada uno, pues insistirles. Yo lo insisto muchísimo en la consulta, enseño fotos para que se den cuenta de... Aparte del envejecimiento prematuro, como ha dicho una en el vídeo, pues insistir en que eso va a tener consecuencias, ¿no? Ese moreno, el moreno no es más que un mecanismo de defensa que tiene nuestra piel ante la agresión que supone el sol. Se pone morena para intentar protegernos, ¿no? Aparece la melanina para protegernos, no es algo que es bonito, pues porque Coco Chanel lo puso de moda en aquellos años. Pero realmente es algo malo, o sea, estar moreno significa que te ha llegado la suficiente radiación para que tu cuerpo reaccione y se ponga moreno para intentar protegerse. Entonces, pues hay que insistir muchísimo que eso es una moda y que simplemente es eso, que es moda, que es malo para ti. O sea, que hay que insistir y tendríamos que hacer también más campañas en institutos, colegios y bueno, yo me encargo de los que me llegan a de verdad que asustarlos, digamos, para que intenten tener esa conciencia. Bueno, Irene, esperemos que no tengas que asustar a muchos más adolescentes en la consulta. Te dejamos que te vayas a quirófano, que te hemos pillado ocupada esta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Seguimos en el programa Viva la Gente y ahora nos vamos hasta Grooming Academy para hablar con Beatriz Socorro. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, primero de todo, ¿qué es Grooming Academy para nuestros espectadores que nos estén viendo? Vale, Grooming Academy es una academia de peluquería canina y felina también. Y allí, pues todos los interesados se pueden acercar e impartir cursos, ¿no? Para que todos los que estén interesados aprendan a cuidar y a poner guapos a nuestras mascotas, que ya veo por ahí que tienes tú también a una. Sí, bueno, la formación se basa en aprender todas las técnicas de peluquería canina, ¿vale? Las técnicas pues han avanzado muchísimo. Yo llevo como peluquera canina 15 años y no tiene nada que ver. Entonces, pues eso ha evolucionado mucho. Cada perro necesita un corte, una técnica diferente. Y entonces lo que impartimos nosotros son esos cursos basándonos en las diferentes técnicas. Aparte también de que bueno, nuestros alumnos sepan pues tratar al animal, ¿vale? Lo que es una peluquería en positivo, que se llama mucho ahora, ¿vale? Que es muy, muy famoso esto de en positivo. Y bueno, pues tratar sobre todo bien al animal, pues transmitirles tranquilidad, en fin. El mundo de la etología canina, la etnología canina, que son las diferentes razas, que cada vez hay más razas nuevas. Y bueno, pues saber diferenciarlas y, en fin, qué cosmética se debe usar para cada animal, ¿vale? Porque no podemos usar el mismo producto para cada animal. Y luego lo que estamos haciendo también mucho, lo que estamos trabajando mucho ahora, es la ozonoterapia. Barroterapia, spa, ¿vale? Porque nos estamos encontrando con muchos animales con problemas de piel. Claro, esto se basa pues también en la contaminación del medio ambiente y bueno, pues hacemos eso, pues les tratamos la piel, hacemos que ese pelo que quizás ha desaparecido, tienen alopecias, vuelva a salir y vuelva a tener pelo, ¿vale? He resumido un Bueno, poquito así. hacéis un montón de cosas, la verdad, pero al final todo va encaminado al bienestar de las mascotas. Lo que tú comentabas, cómo ha cambiado el sector en los 15 años que llevas tú, ¿qué es la diferencia más grande que puedes decirnos? Pues a mí lo que me sorprende mucho, ¿no? Lo que me choca mucho es que antiguamente, cuando yo empecé, las peluqueras caninas estábamos en una habitación, nunca no, o sea, no teníamos trato con los clientes. El cliente hablaba pues con la chica que estaba en la recepción o X, ¿no? Y actualmente pues el cliente se preocupa mucho por lo que le vamos a hacer a su perro, que hagamos la técnica adecuada y quiere hablar con la peluquera. Antiguamente era todo máquina, rapar y esas cosas y pues, daba igual la raza, pastor alemán, cualquier perro. Y actualmente conocen bastante la técnica que se le debe realizar a su perro y le preocupa que le pueda perjudicar el sol y esas cosas que realmente perjudican, igual que a nosotros, pues a los animales también. Y hay diferentes técnicas, supongo que dependiendo también del tipo de animal, ¿no? El tipo de mascota, ¿qué técnicas podemos encontrar? Vale, nos encontramos con diferentes tipos de manto. Tenemos pelo corto. Pelo medio corto, pelo medio largo, pelo duro, ¿vale? Por ejemplo, el pelo duro se le realiza a los perros pues, tipo Schnauzer, Foster Rier, ¿vale? Que son las razas más comunes que podemos ver en la calle. Y se le realiza la técnica del stripping, ¿vale? El stripping es el arrancado de pelo duro, que suena un poco feo, ¿vale? Porque en realidad suena un poco feo. Pero solo se le arranca ese pelo que ya está muerto en realidad. Lo que pasa que la raíz del pelo es más gordita, un poquito más gordita que el poro y entonces no cae solo y necesitan ayuda de nosotros. Antiguamente los perritos iban a cazar, claro, y ahora ya no, los tenemos más en casa. Entonces cuando iban a cazar solos, pues con el ramo, o sea, con el tronco del árbol mismamente ellos se hacían su stripping. Pero ahora los tenemos en casa y no pueden hacerse ellos solitos el stripping. Entonces necesitan esa técnica, necesitan ir a la peluquería y que le realice un profesional la técnica. Y luego, por ejemplo, si tenemos una mascota con el pelo más blandito, ¿qué técnica podríamos aplicarle?
Vale, el pelo blandito tipo pomerania, por ejemplo, ¿vale? Que son así perritos con el pelo doble capa de pelo, pues esos son los perritos que se debe realizar o sea, una técnica tijera, nunca pasar una máquina, ¿vale? Porque cuando usamos la máquina de estos perritos, estamos cortando su pelo. Entonces, le va a crecer, en algunos casos deja de crecer, ¿vale? Porque se les complica. Y cuando deja de crecer, pues eso, hay problemas de alopecia que los estamos solucionando pues con ozonoterapia, barroterapia, pero en el caso de que siga creciendo, le van a hacer la capa de dentro, la blandita, le van a hacer con más cantidad. Entonces, lo que ocurre es que el poro se obstruye y se asfixian de calor y bueno, no les crece el pelo, les crece más la lana, en fin, un poco así. Un poco, sí, los pobres. Y estabas hablándome, Beatriz, también mucho de la peluquería en positivo, la peluquería canina en positivo, y nos gustaría conocer un poco más de esto. Vale, pues bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que si vamos por la calle y cualquier cosa a nosotros nos da miedo y la persona que está al lado te transmite también inseguridad y miedo, pues te pones más nerviosa. Todos los perritos cuando vienen a la peluquería, pues están en un sitio que no conocen, no me conocen a mí, es un sitio nuevo, no es el habitual, entonces tienen miedo. Entonces, si tú al animalito le transmites tranquilidad, lo acaricias y le das esa tranquilidad que necesita en ese momento, pues la sesión es mucho más placentera. Sí que es verdad que es más larga, ¿vale? Pues si una sesión de peluquería brutalmente puede durar 1 hora, pues igual una en positivo, una sesión tranquila y tal, pues puede durar el doble. Claro, al final la cosa es que nuestras mascotas estén cómodas y se sientan en un ambiente, ¿no? En el que puedan, para también facilita mucho el trabajo. No sé si, por Eso ejemplo, es. comentabas también que también lleváis a cabo peluquería en gatos. ¿Es más difícil o es diferente? No, es más difícil. Al final el gato es un felino, no están tan acostumbrados como los perritos. Entonces, bueno, cuando es peluquería a secas, pues no tenemos nada. Como vienen y nos preguntan, ¿pero los anestesiáis? No, no anestesiamos a los gatos, los hacemos nosotras. Y me dicen, ¿pero cómo puede ser? Pues nada, usamos aromaterapia para relajarlos y tranquilidad. O sea, si hoy no se puede terminar la sesión, pues la acabamos mañana. Y si mañana no se puede, pues pasado, sin problemas. Pero es lo suyo, no anestesiar nunca a un gatito para hacerle la peluquería, porque al final el animal va a tener una edad y va a llegar un momento que no se puede anestesiar por edad, porque corre unos riesgos. ¿Vale? Claro, y no sé si Entonces. también las técnicas de pelo para los gatos son diferentes a las que hemos comentado de los perros. Vale, los gatos normalmente tienen el pelo como más tupido, más cantidad. Entonces, por trabajo o lo que sea, los clientes pues muchas veces vienen los gatitos con nudos que no se pueden salvar, que es que hay que rasurar. Y claro, o sea, si vienen con esos nudos, pues hay que rasurar, no hay otra, porque son placas de nudo. Y si vienen con nuditos pequeñitos, pues sería un poco diferente que al perro, pues empezamos con otro tipo de cepillo, otro tipo de peine, y bueno, sería igual el deslanado y tal, deslanas, peinas, bañas igual que un perrito, ¿vale? Pero sí que es verdad que no se les corta o se les corta tijera, debemos mantener más lo que es su raza, ¿vale? Su estándar. Y me llama la atención también mucho lo que has comentado antes, estos problemas de la piel que tienen nuestras mascotas ahora a causa de pues, muchos factores. Sí, muchas veces son factores externos, o sea, puede ser del medio ambiente, la alimentación también, y otras veces son pues malas sesiones de peluquería. Como he comentado antes, pues un rasurado o un pomerania, por ejemplo, no es conveniente hacérselo, porque tenemos el riesgo de que no le vuelvan a hacer el pelo o que le nazca la capa con más densidad, se le asfixie el poro, el folículo y que al final, pues eso, pasa más calor y no es la técnica adecuada. En los casos de que se le rasure y ya no le vuelvan a hacer el pelo, pues nos encontramos con que la gente luego se tiene que gastar mucho dinero
recuperando estas cosas, estos problemas que les ha salido a la piel. Y Beatriz, si alguien nos está viendo y tiene interés en acercarse a conoceros, en formarse en peluquería canina, ¿dónde puede dirigirse? Pues estamos en la Plaza Crevillente número 7. Muy bien, pues Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar, ¿no?, de peluquería canina, que al final es un tema muy interesante. Os dejamos, que sigáis trabajando. Muchas gracias. Encantada, muchas gracias. Y en Viva la Gente ha llegado el momento de conectar con la redacción del Che Noticias. Allí nuestros compañeros están trabajando para hacerles llegar en tan solo unos instantes toda la actualidad de la jornada. Nos cuenta un pequeño avance nuestro compañero Mario Abril. Mario. ¿Qué tal, Lidia? En el Che Noticias contamos la información de este viernes. A partir de las 9 de la noche hemos conocido, como cada viernes, la actualización de los datos del coronavirus por parte de la Consellería de Sanidad. Se ha registrado un ligero repunte, 19 positivos en el Che en los últimos 3 días, y la mala noticia es que se vuelve a sumar un nuevo muerto en el municipio. En cuanto a Crevillente y Santa Pola, siguen con sus cifras de los últimos días. De hecho, Crevillente ni siquiera ha registrado nuevos contagios. En cuanto al dispositivo policial preparado para este fin de semana de cara al partido del Elche Club de Fútbol, que lucha por la permanencia, el ayuntamiento ha preparado un dispositivo con 150 agentes que velarán por la seguridad y porque se cumplan con las medidas sanitarias frente al coronavirus. En cuanto a la Junta de Gobierno, que se ha celebrado este mismo viernes, se ha aprobado la modificación de la ordenanza para instalar terrazas tanto en la Plaza de Baix como en la Corredora. La modificación va en el sentido de lo que se venía anunciando en las últimas semanas. Se van a permitir hasta 4 módulos en la Plaza de Baix. No va a haber terrazas en la Corredora. Se tendrán que poner en las calles adyacentes y se va a mantener la terraza que en estos momentos está junto a la Glorieta. Asuntos que vamos a ampliar a partir de las 9 de la noche, Lidia. Pues muchas gracias, Mario. Estaremos pendientes a todos esos asuntos y también estamos pendientes al deporte. Mañana se produce esa gran final que tiene pendiente el Elche Club de Fútbol para ver si logra la permanencia. Nos cuentan los detalles nuestro compañero Pepe Morago. Pepe. Hola, Lidia. ¿Qué tal? Un saludo a todos los espectadores del Elche 7. Llevamos toda la semana dándote la paliza a ti, a los oyentes, a los espectadores, en este caso de Elche 7, nuestra emisora de televisión, con el partido, con la final. Esto sí que es una final, porque es el último partido de liga. En el fútbol como en la vida, no es un buen negocio depender de otros, pero al menos el Elche ha llegado vivo este sábado, mañana a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, con 5.000 aficionados. Vuelve el público al estadio del Elche. Elche Athletic Club de Bilbao, hoy la previa con Fran Escribá, la tensión no solo en el Martínez Valero, sino en la capital altoaragonesa, en Huesca, en el Alcoraz, Huesca-Valencia. El Elche espera que el conjunto Che sea su aliado para lograr el objetivo, pero vamos a echar también un vistazo a los partidos del fin de semana. Cabe recordar que el Ilicitano, el filial del Elche, se juega el ascenso a la cuarta máxima categoría, a la segunda división de la federación. Será el domingo a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Solana, frente al Intercity San Juan. Al equipo sanjuanero le vale el empate para ascender. El Ilicitano de Pau Quesada necesita ganar para dar el salto de la categoría. Y como digo, veremos también el resto de partidos del fin de semana, los más interesantes. Gracias, que vaya bonito. Hasta luego. Hasta luego, Pepe. Muchas gracias por realizar con nosotros ese repaso a la actualidad deportiva, no tan solo del Elche Club de Fútbol, sino también de todos los partidos importantes que juegan los equipos ilicitanos durante este fin de semana. Y como cada viernes, también les vamos a dejar un pequeño avance de cómo va a ser el tiempo. Este fin de semana ya les advertimos que vienen lluvias, Aitor. Sí, Lidia, después de una semana con estabilidad atmosférica, tanto en temperaturas como en nuestro cielo, pues llega el fin de semana, y más concretamente para el domingo, si vamos a querer salir a la calle, vamos a tener que echar mano del paraguas, porque se espera tormentas y algún que otro rayo en algún punto de nuestra comarca. Compra en tu barrio, compra en tu ciudad. Compra en tu barrio.
como cada día en el programa Viva la Gente, es el momento de recomendarles la compra local y de proximidad, una compra inteligente que beneficia a sus vecinos y vecinas y que además es responsable con el medio ambiente, ya que ayuda a reducir las emisiones de CO2 al planeta. Así que ya saben, desde el programa Viva la Gente les animamos a que compren en su barrio y a que compren en su ciudad. Continuamos en el programa Viva la Gente y ahora vamos a irnos hasta El Escorchador. Allí la Concejalía de Cultura ha instalado un nuevo punto dedicado a la atención de la juventud, en el que también se impartirán charlas formativas y educativas y se ayudará a los más jóvenes a resolver sus intereses. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Inés López, vamos a verlo. El Centro Cultural del Escorchador ha invertido 15.000 euros en la remodelación de dos de sus salas para contribuir a una mejor información a los jóvenes ilicitanos e ilicitanas. Donde se encontraba la cantina, ahora es un centro de información para estos jóvenes y ahora también hay una sala donde se realizarán talleres y actividades para los jóvenes ilicitanos e ilicitanas. Además, también han reservado el espacio de la fachada principal para reubicar esa cantina que ha tenido que ser eliminada. El Centro Cultural El Escorchador ha renovado dos de sus salas destinadas a la Concejalía de Juventud. Se ha invertido cerca de 15.000 euros en la construcción de una nueva sala joven y de un centro de información juvenil. Una de las renovaciones que han sido llevadas a cabo para prestar un mejor servicio a los jóvenes ilicitanos e ilicitanas es esta sala Jove, en la que se llevará a cabo talleres y actividades que pueden ser de interés para el futuro de los jóvenes. Sí, realmente sería lo que antes era un centro juvenil. La palabra centro juvenil ya queda un poco del siglo pasado. Ahora preferimos llamarlo espacio juvenil. De momento hemos empezado a hacer algunos programas jóvenes, como pueda ser Jovens, que es una iniciativa para ayudarles a sobreponerse de las circunstancias de la pandemia y de lo que les pueda haber afectado negativamente, psicológicamente, esa situación. También en ese espacio hemos llevado a cabo las reuniones con el Grupo Motor, que nos están ayudando a elaborar el Plan Integral de Juventud. Y así, de esa manera, cuando esos programas ya estén finalizados, también será un espacio donde ellos puedan reunirse, utilizar las instalaciones y estar cómodos. ¿Alguna de las actividades de este verano se llevarán a cabo en esta sala? Así es, la semana que viene presentaremos el grupo de actividades de ocio juvenil de este verano, que es Summer Edition, más Arte Emprende y un montón de programas o proyectos que ya hemos hecho otros veranos con gran afluencia y que son muy, muy aceptados por la juventud. Y en colaboración o en coordinación con el resto de centros juveniles vamos creando actividades que sabemos que son interesantes para los jóvenes de nuestra ciudad. En este espacio se encontraba previamente las instalaciones administrativas y la cantina, sin embargo, estas se reubicarán en otra zona diferente. La cantina irá en la fachada principal y actualmente se encuentra en proceso de licitación, ya que consideran importante la presencia de este servicio en este lugar, no solo para los usuarios, sino también para los vecinos y vecinas de la zona. Hemos cambiado la distribución del espacio y por eso ahora disponemos de un espacio juvenil donde antes eran las dependencias administrativas de juventud y tenemos este nuevo punto de información juvenil aprovechando el hueco que deja la antigua cantina donde los jóvenes, como veis, tienen un lugar muy agradable para poder hacer sus consultas en cuanto a temas de juventud y detrás también están los informadores que les pueden ayudar en cualquier momento, cualquier duda que pueda surgir. La cantina ahora estará enfrente, dando a la fachada del Escorchador
y de esta manera pretendemos tener una cantina más amplia, que pueda tener doble terraza, que pueda ser utilizada tanto por los jóvenes que acuden al centro juvenil como a los jóvenes que acuden a las actividades del escorchador, la programación cultural que tiene lugar aquí, y también a los vecinos del barrio, que de momento van a ganar un espacio juvenil y también una cantina donde poder pasear, estar las tardes aquí tranquilamente, mientras que disfrutan de la cultura y también de las opciones de juventud. La concejala de Juventud, Marga Antón, también ha informado sobre el Plan Integral de Juventud y ha señalado que se encuentra en su fase final de la elaboración y prevé que antes del verano pueda estar terminado. Y ahora estamos en la fase de hacer el borrador de toda la información que hemos recopilado de los jóvenes, todos los que han participado en el grupo motor, pero también todos los que han participado a través de las redes sociales, y estamos pendientes de tener ese borrador para hacer el Fórum Jove, que es donde se les va a explicar en qué queda el borrador, y a continuación ya será una realidad y lo pondremos en práctica. Pues tenemos una previsión de este fórum que tenga lugar en julio, con lo cual antes del verano el Plan Integral de Juventud estará terminado. Ahora es el momento en el programa Viva la Gente de descubrir cuál es el tráiler de la película de esta noche, siempre de la mano de Sofás La Albufera. Vamos a verlo. Sofás Albufera te ofrece esta película. Benjamin, quiero disculparme si es que ha sacado esa impresión. Hace dos minutos me dice que no soy bueno para su hija. Y ahora que la disculpe si he sacado esa impresión. Me expresé mal. No creo que seáis el uno para el otro. Pero tampoco me atrevería a decir que no eres digno de ella. ¿No piensa eso? Desde luego que no. ¿Qué está haciendo? Creo que ha quedado bien claro que ya no quieres verme más. Bueno, la verdad es que estaba enfadado y siento lo que he dicho. No tiene importancia. Entiendo perfectamente por qué te disgusto. No. Me gusta usted. O de lo contrario, no seguiría viniendo aquí. ¿No te resultaba repugnante? No. Me gusta, espero cada día el momento. Es lo único que tengo para esperar. No debieras decir eso. No lo diría. No lo diría nunca si no fuese verdad. ¿Puedo quedarme entonces? Sí, por favor, quiero que se quede. Gracias. No me las dé. No hace falta porque me gusta. Pero nunca saldrás con Elaine, ¿verdad? Quiero que me lo prometas. ¿Por qué tiene que volver a eso? Nunca había pensado en salir con ella. Entonces dame tu palabra. Esto es absurdo. Prométemelo, Benjamin. Muy bien, como quiera, se lo prometo. Le prometo que jamás saldré con Elaine. Gracias.
Benjamin. No hablemos más de eso. No hablemos más. En Sofás Albufera somos fabricantes. Sofás diseñados y fabricados para tu mayor confort y bienestar. El sofá es una de las piezas más importantes para crear tu lugar de descanso. Visita nuestra amplia exposición donde podrás encontrar el sofá de tus sueños adaptado a tu hogar. Sofás Albufera, carretera Crevillent, a 500 metros de Carrefour. Pues ya la han visto, la película El Graduado, esta noche a partir de las 10 en nuestro espacio Cine Noche, siempre de la mano de Sofás La Albufera. Ahora les dejamos con Elche Noticias, con Mario Abril. Nosotros nos vemos la próxima semana, el lunes, a partir de las 8. Que tengan buen fin de semana.